Soy Néstor Ortigoza y soy un tipo que fui muy feliz con el fútbol. Lo disfruté muchísimo. No sentí tanto los días por retiro porque tuve que hacer trámite, me enfoqué en eso, como también fui a ver a mi familia, anduve haciendo trámite con mis hijos, haciendo cosas, entonces como que no sentí tanto. Sí sentí cuando fui a anunciar mi retiro. Sentí y me costaba por ahí dar una nota, me costaba hablar de fútbol, me contaba o miraba partido y me emocionaba. La gente me mandaba las felicitaciones o mandaba mensajes muy emotivos que me llegaban. Eso sí, después cuando pasó el partido, fue algo muy lindo porque estábamos en la concentración con Seba. Y lo disfrutábamos, hablábamos, Seba, imagínate que estábamos toda la vida juntos, poder retirarnos juntos, somos amigos. Entonces, el cariño, viniendo del hotel hacia la cancha, veíamos que ya la cancha iba a explotar. Con Seba estamos mucho tiempo acá en San Lorenzo y sabemos cuándo la cancha va a estar llena y cuándo no va a estar llena. Entonces, eso fue caravanas y caravanas, había gente con la careta mía, fue muy gracioso, la verdad que estuvo muy bueno. Y después, bueno, cuando entramos a la cancha a jugarse, ustedes vieron todo lo que pasó. Es muy difícil de explicarlo, la sensación que tenemos. O la que tuve yo, de tanto cariño, la cancha llena y gritando el apellido de Torrico y mío. Entonces, ese cariño creo yo que para mí fue la tarde más feliz de mi vida, esa. La gente reconoció el recorrido mío, me estaba aplaudiendo mi recorrido. Entonces eso quiso decir que hice la cosa bien. Yo creo que yo lo pienso y agarro, voy a Hollywood y le llevo la película y digo, mira, quiero que pase esto, porque va a pasar esto. Y el de Hollywood me dice, mira, digo, o sea, sos un fenómeno, sos un buen tipo, pero esto no va a pasar. Esto es imposible que pase esto. Y yo me voy con mi película y me vuelvo. Y hizo realidad, ¿no es lo que te quiero decir? Fue soñado. El cierre fue soñado. Con un técnico de la casa, Star Torri, un ídolo del club, los chicos del club. Entonces, que fue un cierre espectacular. Y como yo dije, el Chaparrón. El grupo bancó el Chaparrón, el grupo se unió, la gente entendió que tenía que venir y apoyar porque... mira, yo me enamoro de la gente de San Lorenzo, un partido que jugamos acá de local en el 2012, que perdíamos 2-0 con Ñul y lo pasamos a ganar 3-2. Ese día la gente no paró de cantar, llenó el estadio porque lo llenó de punta a punta. Y perdíamos 2-0 y no había un insulto, no había. La gente cantaba. Ese día lo ganó la gente el partido. Entonces, de ese día yo, para mí, hubo un antes y un después con la gente. Porque yo recién llegaba al club. Y cuando vos llegás recién al club, vos te vas encariñando, te vas enamorando a través de lo que va pasando, a través de lo que va pasando y ganando partidos, sufriendo. Entonces, te vas encariñando con el club y ya después te vas encariñando mucho más. Y hasta que yo llegué a ser, hoy soy hincha de San Lorenzo. Hoy soy 100%, amo este club, pasé muchas cosas en este club, tanto situaciones espectaculares y otras no tanto. Pero volvería a pasar todo de vuelta lo mismo, no cambiaría nada. Título más importante de mi carrera, vos me estás pidiendo uno, te voy a decir dos. Quiero el Argentino Junior 2010, porque salí del club, llegué a los 9 años, me enseñaron todos los valores, obviamente que yo quiero mucho Argentino Junior porque me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol y también me enseñaron los valores y tratar de siempre ir por un camino. Me enseñaron también el camino. Entonces, yo poder salir campeón en ese club y devolverle un poquito de todo lo que me dio Argentino Junior, es espectacular.
Y el otro es San Lorenzo, obviamente, el 2014, la Libertadores, que ese es un... ¿Por qué tanto? Porque es un... Es un torneo muy difícil, que juegan los mejores, hay equipos muy grandes, equipos muy fuertes, y nosotros cuando entramos a Libertadores, no, nadie confiaba en nosotros. Pero sí confiaba el Patón a muerte y nosotros confiamos. Y siempre digo, se transmite de adentro para afuera y nosotros transmitimos un contagio que podíamos y lo pudimos lograr. El club necesitaba la Copa. Nosotros necesitábamos la Copa, el único que no necesitaba era el Patón, porque el Patón ya la tenía, el Patón. Pero todos los jugadores que estábamos ahí, todos necesitábamos de esa Copa y ganarla para realmente reafirmarnos como jugador. Porque vos necesitás, vos querés estar acá y querés estar en... Que te nombren y para que no me tenés que ganar cosas. Porque del segundo no se acuerda nadie. Bueno, mi etapa central fue muy linda cuando llegué al club porque la verdad que me recibieron espectacular. Pero pasó algo particular que me lesioné en un partido que estaba por debutar. Entonces dijeron, el gordo viene a robar acá. Al gordo lo agarramos acá, es un cono más, dijeron, ¿viste? Y yo digo, es un desafío hermoso. Para mí era un desafío hermoso, dije, antes de salir el partido ese, yo me lesiono. Y pido el cambio. Entro a la cancha, yo me acuerdo bien, y la gente empezó a ovacionar. Claro, arrancó acá, llegó hasta acá, yo saludé a todos. Cuando me pego un pique, siento que se me desgarro el solio. Con el solio desgarrado no puedes pilotearla en nada. Y la gente se empezó a dar cuenta y me empezó a putear de vuelta. Y yo dije, bueno, es importante que me están puteando porque quieren que juegue. Ya, es un punto a favor, dije yo, viste, punto a favor. Llego al vestuario y dicen, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos, qué, Leo? Yo le voy a la cara, yo, Leo. Ya está, Leo. Yo me lesioné de la cara, Leo. Yo, ustedes no tienen ni la culpa de ustedes, ni yo me quiero lesionar, Leo, yo. La gente putea porque es apasional y es parte de esto, Leo, yo. No, pero pará, ¿qué podemos decir? Bueno, yo ahora digo que le digo que bueno, que tuve una contractura, Leo, pero salí para afuera, dije todo al revés. Dije, no, me desgarré el solio, la responsabilidad es mía, pero que yo acá vengo a dejar mi huella, le dije. Y vengo a salir campeón. La gente dijo, Jordi Fantasma, de mierda, ¿qué me estás diciendo si no puede dar un paso? Entró a la calle y terminó el partido. La gente dijo, este es un fantasma, un vendehumo, dijeron. ¿Me entendés? Yo todos esos meses que recuperándome, mangándome toda, porque la gente, vos tenías razón, porque vos llegás, la gente quiere jugar. ¿Me entendés? La gente te exige, y está bien que te exija. Es así, el fútbol es así. Si lo queremos cambiar, estamos mal. El fútbol es así, por eso es tan lindo el fútbol en Argentina. A veces nos pasamos un poquito, pero me gusta así, me divierte más así a mí. Y bueno, en ese tiempo yo agarro la 10 del Negro Palma. Y tuve que de vuelta ponerme la gente, la gente tiene que de vuelta confiar en nosotros. Llega el Patón, yo me siento muy cómodo, me empecé a sentir muy cómodo y pudimos salir campeón. Quedé también central, venía a perder 3 finales. Y la 3 Copa Argentina, que pierde Huracán, Boca y River. Yo dije, ¿la cuarta final? ¿Cuándo fuimos a jugar acá la cuarta final en Mendoza contra Gimnasia de La Plata? Estaba la cancha espectacular, llena, los dos necesitaban salir campeón. Sentaron salir campeón después de 35 años o 25, no me acuerdo bien, ¿no? Pero salí campeón con Central después de 25 años y con la 10 de Negro Palma, para mí fue un privilegio enorme. Bueno, los tres mejores técnicos que tuve en mi carrera, déjame nombrar 4. Está el Tata Martino, que lo tuvo en la selección, que es un señor muy buena gente y es un gran técnico. Yo creo que gran técnico es un maestro, porque te enseñan, te hacen crecer, de cuando entrenás lo disfrutás. Porque hace trabajo que te da herramientas para que vos puedas resolver los días de partido. No entrenás por no entrenar. Entonces eso me gustó y aparte el trato que él tuvo conmigo, tuvo un trato muy bueno, muy, muy del corazón. Él es muy de tratar al jugador del corazón y de llegarte de ese lado, ¿no?
Ese es el Tata Martino. Después el Vichy Borghi en argentino. Son totalmente diferentes, pero es un genio, porque el Vichy está todo el tiempo tirando chistes, haciéndote caer de risa. Siempre te marca los límites, sabe que no te puede pasar de la raya, ¿por qué? Pero es una persona muy divertida, muy relajada y también que tenía un sistema de juego que a mí me encantaba, que era jugar dos toques, una pelota no se podía parar, siempre reducido, le gustaba comer asado los jueves. Entonces había un grupo espectacular, que ese fue el grupo que armamos en 2010, que salimos campeón. Que jugaba bien, disfrutábamos. Entonces lo pongo a Tata Martino, al Vichy Borghi. Y después, el viejito, el patón, yo le digo. El patón no hablaba mucho con ellos, porque no hablábamos mucho, pero con la mirada lo entendíamos. Yo lo adoraba y él yo también me daba cuenta que me quería mucho. En Central hablábamos más, pero acá en San Luis no se hablaba mucho, no hablábamos mucho. Yo soy una persona que respeto mucho, es una persona que simple vista así te transmite que mucho respeto hacia él, ¿viste? Sin decir nada, ¿eh? Porque es un hombre que a un costadito, pero sin decir nada te transmitía ese respeto, ¿viste? Entonces, el patón, porque me sentí muy bien de lo futbolístico y me hizo sentir muy cómodo dentro de un vestuario. Y el gran Rubén. Me encantó tener una final de mi carrera, me hubiese gustado disfrutarlo más tiempo. Porque es él, Rubén Darío es él. No te vende otra cosa, es 100%, ¿cómo te puedo explicar? Transparente, natural. Hace lo que él piensa, decide lo que él ve, entonces al jugador le transmite esa seguridad que si está bien vas a jugar. Vino y lo marcó vino en un momento que nosotros estábamos golpeados, porque el grupo venía que quería salir y estábamos con ganas, porque la gana nunca la perdimos, pero sí perdimos ese confiar que íbamos a salir. Como que nos estábamos quedando ya, ¿viste? Nos quedaba poca nasta, ¿entendés? Y ya, ¿viste? Cuando yo te digo, aguantábamos el chaparrón, pero ya no podíamos más. Ya estábamos, ¿viste? Que veníamos de tres torneos que no podíamos hacer pie. Y él vino con una tranquilidad, marcó el camino, fue siempre entrenando, fuimos ganando confianza. A los chicos los fue potenciando, a nosotros nos hizo creer de vuelta. Entonces, es fabuloso, nunca no te miente, no salía a hablar en prensa además de un jugador, siempre correcto. Y eso es lo que necesitábamos nosotros. Si me tengo que quedar con un premio que me dieron personal o con dos, me quedo con el premio 2010, premio Alumni, que salí mejor jugador 2010. Y el segundo, el del mejor jugador de la Libertadores. Que ese, los dos fueron espectaculares, porque uno fue la primera que salí campeón de mi carrera, y el otro de la Libertadores, que es algo que es soñado, que todos quieren ganar eso. Querés salir campeón nomás, pero podés hacer un gol en una final y que te den un premio jugador, pero ya está, sobrado ahí. Si me quedo con el equipo que mejor me sentí en un campo de juego y en el vestuario, voy a elegir al campeón 2010, el de Argentino Junior, que aparte de ser eficaz, jugábamos bien. Jugábamos muy bien. Y el de San Lorenzo, el 2016, el equipo gustaba y jugaba y ganaba. Que fue que le ganamos a Boca el 4-0 en cancha de en el Kempes. 4-0. No es fácil ganar la final 4-0, camino al Super Boca y a Boca. Si bien el equipo del 2014 era más efectivo, yo creo que también lo disfrutamos y ganamos una Libertadores también con ese equipo. Pero el otro equipo, el del 2016, creo yo que jugaba muy bien, como yo te dije recién, era vistoso, gustaba y ganaba. Entonces, esos dos equipos elijo.
Yo si tengo que elegir un equipo con lo que jugué, elijo a Torrico, siempre. Fue el arquero que más me dio seguridad en el arco, ¿no? Junto con Justo Villar. Después elijo a Caruso, porque hizo toda mi carrera con él casi. Después elijo a Buffarini y más. Para mí fueron los mejores laterales que yo tuve de mi carrera. Yepes. Y lo voy mechando con Gentiletti, porque el flaco me encanta como juega el flaco ese. Lo voy mechando ahí. Después el Pichi Mercier. Yo creo que con el Pichi fue la mejor dupla, que con el jugador que más me sentí cómodo. Hicimos una dupla espectacular. Pasaban los años y mejor lo entendíamos. Después lo pongo a Seba Blanco, por un lado. Ceruti por el otro. El Pipi. Lo pongo al Pipi. Y ahí tengo tres que son difíciles. ¿No puedo poner los tres? Mato, Blandi y Cauterucho. Lo ponemos a tres. Jugamos. Pero eso, no puedo elegir uno. Porque Mato, Blandi y Caute, los tres fueron muy importantes para nosotros. Haber jugado el Mundial significó para mí algo insoñado, porque ni lo soñaba. Yo quería jugar en primera y sí, jugar al fútbol, pero no pensé jugar un Mundial. Encima fue todo rápido. Y me hubiese gustado, sí, haber jugado un partido más, aunque sea. Pero bueno, estar ahí. Yo cuando me convocan en el 2010, el equipo ya estaba armado, yo venía sobre la hora. Yo hice una campaña muy buena en Argentina y que por eso me lleva el Tata Martino. Pero me hubiese gustado jugar un partido más, aunque sea. Si me tengo que dar como momento de mi carrera, el del sábado fue impresionante. Ese creo yo que fue algo insoñado. Fue algo muy, muy lindo de la gente ovacionó mi carrera. Ese es el momento de mi vida que no me olvido más. Ortigosa, Ernesto Ortigosa es un pibe sencillo, familiero. Me encanta con mi familia, me encanta el fútbol, me apasiona, pero soy una persona común y corriente como todo, creo yo, ¿no? Eso sí, trato de siempre de ser mejor papá, mejor marido, mejor hijo.